Hola amigos, mi nombre es Jorge, bienvenidos a mi canal de viajes y fotografía, y en esta oportunidad viajamos a los bellos paisajes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la República Argentina. Su capital es Ushuaia, considerada la ciudad más austral del mundo. Antes de comenzar el video, los invito a suscribirse al canal. Sumar un suscriptor nos estimula a realizar más viajes, generar contenidos, volar y tomar fotos y videos para compartir con ustedes las experiencias para que todos podamos disfrutar de bellos paisajes y tener una mirada diferente de cada lugar. La ciudad de Ushuaia tiene 190.000 habitantes aproximadamente. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lesser como Fuerte Ushuaia, sobre el asentamiento de la antigua misión anglicana de Thomas Bridges. La ciudad se ubica en la costa de la Isla Grande de Tierra del Fuego, que da a la bahía de Ushuaia en el canal de Beagle y está rodeada por la cadena montañosa del Martial. La ciudad de Ushuaia, además de ser un centro administrativo, es un nodo industrial, portuario y turístico importante. La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán, us, que significa al fondo, y vaya que significa bahía o caleta, es decir, bahía profunda o bahía al fondo. El acta de creación de la subprefectura, en 1884, cita el nombre Ushuaia como una de las muchas variaciones ortográficas del vocablo. Ushuaia está emplazada sobre la bahía homónima, rodeada por los Andes fueguinos. Desde la posición del resto de Argentina, es la única ciudad del país a la que se accede cruzando parte de la cordillera de los Andes, que recorre el borde sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Para acceder a Ushuaia se deben sortear las dos estribaciones mayores de los Andes fueguinos, mediante la Ruta Nacional número 3, la Sierra Alvear mediante el Paso Cordillerano Garibaldi y la Sierra Sorondo Montes Bridges mediante el Valle del Río Olivia. Por este motivo, en Argentina se la considera la única ciudad trasandina, aunque para acceder a ella no haya que cruzar la totalidad de la cordillera de los Andes. Ushuaia es una bella ciudad, con una oferta gastronómica que se destaca principalmente por sabores de la más alta y exclusiva cocina internacional como la centolla y la merluza negra, muy difíciles de conseguir incluso en los mejores restaurantes del mundo. Pero aquí son platos típicos que enamoran a los paladares más exigentes. Además podemos encontrar otro plato típico de la región, como lo es el cordero patagónico, comúnmente realizado a la cruz o a la estaca, como se dice en esta zona. El cordero fueguino patagónico se destaca por el sabor que tiene la carne magra a las brasas. Suelen encontrarse estos platos en la cocina gourmet de algunos restaurantes del centro o de los hoteles ubicados al pie de la montaña en los centros de esquí. En lo que respecta a dulces y postres, Ushuaia se destaca por su chocolatería, como en otras ciudades de Tierra del Fuego y de todo el sur argentino. Siendo de gran importancia, no solo por la experiencia de degustar algunas de estas exquisiteces, sino también por el alto contenido energético que brinda para un destino de clima frío y especialmente en la práctica de deportes de nieve. Y en lo que respecta a la pastelería, podemos encontrar gran variedad de postres y dulces, preparados principalmente con los frutos de la región patagónica. Ushuaia es una ciudad que no deja de sorprenderte. La costanera es un paseo tranquilo para caminar, andar en bici y de paso conocer un poco más sobre el fin del mundo. Empezando por la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada, un espacio natural, histórico, cultural y ambiente de nidificación de aves, en este lugar se van a sentir muy cerca de la naturaleza. Si cruzas la pasarela que encierra la bahía que le da su nombre, podés admirar la postal de Ushuaia desde otra perspectiva. Enfrente a la misma se encuentra el Paseo de Antiguos Pobladores, que contiene casas antiguas devenidas en museos, centro de exposiciones culturales y muestras itinerantes que nos transportan a otras épocas de Ushuaia. Entre las curiosidades que se encuentran por la costanera está el Saint Christopher, emblemático barco varado en las costas del canal de Beagle y que participó en el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial, el Memorial Islas Malvinas en homenaje a los caídos en la guerra, el Paseo de las Rosas,
el paseo de artesanos y el mítico cartel que da la bienvenida a la ciudad del fin del mundo. La calle principal llamada San Martín concentra la mayor cantidad de comercios de todo tipo, restaurantes, agencias de viajes, tiendas con ropa especial para el frío, casas con souvenirs y chocolaterías. Si preferís, podés conocer estos y otros puntos de interés haciendo un city tour junto a guías turísticos que acompañan el recorrido con su relato, ya sea en vehículos o a pie. Hicimos el recorrido, a modo de trekking hasta la cascada, Velo de la Novia. El recorrido a la cascada es una forma emocionante de explorar la belleza natural de Ushuaia y disfrutar de una experiencia al aire libre. Se encuentra sobre la base del Monte Olivia y puede verse desde la Ruta Nacional número 3, a pocos kilómetros del centro de Ushuaia. Después de una caminata de 30 minutos ya se empieza a ver la cascada a lo lejos. Su caudal de agua deriva principalmente de la Laguna Cinco Hermanos y el Glaciar de Agostini. Si bien es una caminata sencilla y de poca distancia, se debe tener extremo cuidado principalmente en el sector central del sendero, donde existen pequeños barrancos con alguna dificultad. Para poder tocar la cascada se debe descender una pequeña pared de piedra, la cual no es nada complicada, pero se debe tener cuidado. Como recomendación mínima, llevar ropa de abrigo, calzado adecuado, buena hidratación y comida, regresar con tus residuos, prever la hora de regreso, nunca salir a caminar solo y siempre avisar a alguien dónde van a ir. Si no están seguros del sendero, es conveniente que vayan con alguien que conozca el mismo o un guía especializado. El uso de tecnología como celulares con GPS, el cual les vaya marcando el trayecto realizado, les ayuda a pasar un buen momento durante las caminatas, brindando seguridad durante el recorrido. Hasta aquí, amigos y seguidores, la primera parte de la experiencia que tuvimos en Ushuaia. No se pierdan la segunda parte, donde viviremos la aventura del trekking que hicimos con amigos a la Laguna Esmeralda, además un viaje en auto por bellos paisajes hasta el barco, el Desdémona, encallado cerca del Cabo San Pablo. Hasta un próximo encuentro, amigos. Viajen con nosotros disfrutando de otros vuelos y más experiencias. No olviden suscribirse al canal, regalarme un me gusta, para seguir viajando y volando por diferentes y bellos lugares que la aventura de viajar nos lleva. Gracias por su compañía y hasta un nuevo encuentro en este canal.